Noticias sobre el Real Madrid. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias de un Real Madrid que es entrenado a las órdenes de Solari, como viene siendo habitual en la previa de ese partido contra el Girona. Destacar que en ese entrenamiento han formado parte del entreno con el resto del grupo, tanto Llorente como Toni Kroos, como también Mariano. Finalmente, parece que en esa convocatoria irán todos los disponibles convocados, entre ellos Llorente y Toni Kroos. Mariano aún no está disponible y el único que se agrada fuera será Carvajal, según informa el diario Marca. Se afronta el Real Madrid este partido contra el Girona, partido de Copa y de los cuartos de final. Y esto opina Solari sobre estos futbolistas que poco a poco van volviendo con el primer equipo. Hay jugadores que ya están entrenando de vuelta con el equipo. Toni, Llorente, Mariano, que hoy se ha entrenado con nosotros. Asensio, que yo creo que está a punto de volver, igual que Gareth. Y luego tenemos que esperar a Keylor también. Son todos jugadores importantísimos de la plantilla y cuando los vemos de vuelta en el césped nos ponemos todos muy contentos. Mariano, yo creo que está afinando y en cualquier momento estará a punto para entrar. Eso es lo que todos esperamos. Regresan futbolistas. Solari lo que quiere asegurarse es que están al 100% físicamente. Con estos jugadores ha sido paciente, con Kroos y con Llorente. A la hora de regresar, podría haberles puesto ya ante el Sevilla porque está entrando con el grupo, pero de momento la paciencia de Solari es la que prima en este Real Madrid porque no quieren más lesiones, no quiere pasar otra crisis de lesionados. Un futbolista porque quizás están subiendo más riesgos es Karim Benzema. Tiene una fractura en el dedo meñique y de momento sigue jugando con el Real Madrid y no se ha operado. Esto opina Solari sobre Karim Benzema, sobre esa decisión de no operarse y demás. Tomó la decisión el club, la tomó Benzema, esto dice. No, pero creo que la decisión se ha tomado desde un punto de vista científico, ¿no? Por supuesto que siempre los futbolistas tienen que poner de ellos porque esto no... La medicina tampoco es matemática, entonces claro que tiene mucho que ver el espíritu competitivo y la generosidad del futbolista, como en este caso de Karim, para seguir adelante y seguir adelante haciendo una gran campaña como la que está haciendo. Así que básicamente llegó por petición de los servicios médicos del equipo. Tampoco es que Benzema quisiera forzar, aunque es cierto que ha puesto de su parte, para estar con este Real Madrid. El que no está poniendo tanto de su parte es Marcelo, un futbolista que se puede marchar del Real Madrid rumbo a otro equipo. De momento no está contando para Solari, no está entrando en sus planes y Solari le ha dado un toque al propio Marcelo. Esto lo ha dicho. La competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar, que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto, porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla. Así que lo deja claro Solari, hablando de esta situación, hablando de Marcelo de cara a ese partido contra el Girona. Veremos a ver qué once saca el Real Madrid, veremos a ver cómo está todo. Por supuesto, lo que te recomiendo para que estés al día es que te suscribas al canal, lo puedes ver justo aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y seguimos hablando de Sergio Ramos y de Isco Alarcón. Ha salido informaciones recientes que decían que Isco Alarcón y que Sergio Ramos no se hablaban, que estaba la cosa pues rota entre ellos. Pues bueno, en esta foto de Instagram se han comentado el uno al otro un poquito vacilando con esta situación. Isco Alarcón, ¿te has enterado de que no nos hablamos? Lo que se entera uno por ahí. Sergio Ramos, Isco, te voy a contestar por educación, pero a mí no me hables más, ¿eh? Así que en tono de cachondeo, Sergio Ramos e Isco Alarcón, por supuesto, sobre esta situación, pues está claro que sí se hablan, o por lo menos la apariencia que transmiten en estos comentarios en redes sociales, y las apariencias muchas veces pueden ser importantes o no. Por ejemplo, esa apariencia de que ya no cuenta el Real Madrid con Marcelo puede implicar que el equipo blanco esté preparando la salida del futbolista brasileño y el fichaje de un futbolista de la Juventus, como es el caso de Paulo Dybala. Informa sobre ello Tesan, sobre el hecho de que el Real Madrid se ha interesado en el fichaje de Dybala, que están dispuestos a ofrecer 108 millones de euros para fichar al futbolista argentino. Lo ha sacado hoy en una de sus publicaciones, que el Real Madrid tendría entre sus objetivos fichar a Paulo Dybala, así que veremos a ver si le fichan o no. Por otro lado, también es objetivo del Real Madrid Junior Firpo, lateral izquierdo, si finalmente se va Marcelo, entra en esa operación por Dybala, por dejar una vacante en el lateral izquierdo que podría ser llenado por el lateral izquierdo del Betis. Gusta mucho al Real Madrid, es un futbolista muy interesante. Según informa Diario AS, el Betis le estaría buscando incluso sustituto, como es el caso de Alex Moreno, futbolista del Rayo, que podría ir al Betis y finalmente se marcha Junior Firpo al Real Madrid. Nos debilitan al Rayito. Y bueno, más cosas, comentamos también que James Rodríguez también podría regresar al equipo blanco. Ha dicho su padre, bueno, su padrastro en Colombia, que James contemplaría volver al Real Madrid porque es un hincha del Real Madrid, que es un hincha del equipo blanco y que por lo tanto en sus planes podría estar el regreso al Real Madrid. Por supuesto, está todo en el aire, son todas especulaciones, pero su padre adoptivo deja claro que James pues podría fichar por el Real Madrid, que es una posibilidad que está contemplando, pero actualmente está
está cómodo en el Bayern de Múnich y podría escuchar ofertas, según ha desvelado. Y por último hablamos de Eden Hazard, comenta el periodista Guillem Balaguer, experto en Premier League, con muy buenas informaciones, que Eden Hazard está un poco inquieto por el silencio del Real Madrid respecto a su fichaje. No tiene ninguna especie de guiño, ninguna especie de nada por parte del Real Madrid, no se ha mostrado interés por ninguna de las partes, mientras que Hazard día tras día dice que quiere fichar por el Real Madrid, que el equipo blanco es el equipo de sus sueños, etc, etc. El Real Madrid de momento, pues pasando de Hazard, y el propio futbolista belga inquieta esta situación respecto al equipo blanco, así que habrá que seguirlo todo muy de cerca. Un día en el que, por cierto, Eden Hazard ha hablado a su técnico Sarri, que le ha dicho que no es un líder, así que palo de Sarri a Eden Hazard. No sabemos si de cara a una salida al Real Madrid, diciendo que no está capacitado para liderar al equipo blanco, o de cara al Chelsea, pero su técnico actual, Mauricio Sarri, muy mosqueado con Hazard por sus últimos partidos. Parece que por el partido ante el Arsenal no le ha sentado bien el nivel del futbolista belga. Y esto es todo referente al Real Madrid, partido contra el Girona, partido de Copa, que por supuesto estaremos aquí pendientes de cómo avanzando todo, y me gustaría conocer tu opinión acerca de este equipo blanco. Lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Decirte que nos vemos por mis redes sociales, si te apetece, @David_Jaras, te puedes pasar por aquí abajo en la descripción y en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Invincible.